Para quienes aman la vida. Para quienes quieren superarse. Para quienes necesitan un amigo. Para vos, que sabes que las distancias no valen. La UNED ha creado un espacio para estar más cerca de vos. A partir de este momento te llevaremos noticias, información, entrevistas, fechas importantes, cultura, medio ambiente, historia de Costa Rica, tus quejas al aire, transmisiones en vivo desde todas las sedes del país. Y también evitaremos que te quiebres la cabeza con tus estudios. Esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM. Onda UNED. Acortando distancias. Acortando distancias, esta es Onda UNED en el mundo que soñamos, este espacio que hemos creado para conversar sobre pues todo lo que está ocurriendo, porque como lo hemos dicho anteriormente y en otros programas, nunca antes el mundo se había transformado de la manera en que lo está haciendo en un ritmo tan vertiginoso, y es que esta pandemia está cambiando todos los paradigmas de cómo funcionaba el mundo y cómo va a funcionar a partir de ahora. Ahora, ¿cómo será ese mundo nuevo? Es precisamente lo que discutimos en este programa. Y para ello tenemos a la distancia, como estamos todos a la distancia, a Catalina Montenegro y a don Carlos Madrigal Tellini, que van a estar hoy conversando sobre el siguiente tema, antes del COVID-19, con todos y para el bien de todos. Este es el tema de hoy. En este espacio, y le doy el pase a Catalina Montenegro para seguir con más. Muy buenos días, gracias por estar en sintonía con nosotros en este espacio que todas las mañanas a las 11 de la mañana les traemos. Mucho se habla de las consecuencias económicas y sociales de la actual crisis sanitaria generada por el COVID-19. Vamos a hacer esta vez una reflexión histórica, porque más allá de la disminución de la actividad económica, de la caída de la demanda en servicios en turismo, de la caída en los precios de algunos productos básicos, entre otras, queremos hablar sobre a cuál contexto arriba el COVID-19 en Costa Rica. ¿Por qué podemos responder de una manera tan expedita y generalizada desde el sector de salud? Pero, ¿qué otros escenarios tendríamos si Costa Rica hubiese manejado el tema de la institucionalidad pública y del tamaño del Estado de otra manera? Para conversar sobre este tema nos acompaña Carlos Madrigal Tellini, él es sociólogo e investigador del proyecto Ciudad e Investigaciones Urbanas del Centro Universitario de San José de la UNED en Costa Rica. También él tiene un diplomado en estudios sobre integración europea del Instituto de Estudios de Integración Europea en México y trabaja y ha trabajado muchísimo en proyectos y conoce también a la UNED desde su génesis. Así que es un lujo tenerlo con nosotros. Bienvenido, don Carlos, y quisiéramos precisamente empezar contextualizando. Sabemos que antes de la crisis había una deuda acumulada del 60% del PIB, un déficit fiscal del 7% y un pago de intereses que ya ascendían a los 4,18% del PIB. Pero también el desempleo, pobreza, personas sin posibilidad de tener estabilidad laboral, y ya a hoy sabemos que hay 18.000 personas, informó el Ministerio de Trabajo, que están siendo afectadas en su condición laboral. Pero ¿por qué hemos podido dar esta respuesta contundente desde el sector salud y qué significa ese músculo que hemos generado en Costa Rica? Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Lástima las circunstancias, pero bueno, siempre es un placer poder compartir con ustedes y otros compañeros de la universidad y fuera de ella. Gracias también por ese título que pusieron, citar a José Martí, creo que es de una enorme importancia. En este momento es uno de los más ilustres pensadores que tenemos en nuestra América, como él solía decir. ¿Por qué hemos podido responder como hasta el momento hemos logrado hacerlo en este país? Creo que nos obliga a hacer una reflexión histórica inicial que es de una enorme importancia. Costa Rica tuvo un serio, muy serio conflicto el siglo pasado,
yo no sé si todavía en el colegio se sigue estudiando esto, pero poca gente hace referencia a lo que construimos después de cómo resolvimos ese conflicto. Me refiero concretamente a la guerra civil. No es, fue justamente a mediados del siglo pasado. Nosotros logramos construir, logramos encontrar salidas al conflicto y construimos una sociedad post-enfrentamiento militar que comporta muy diversos elementos. Comporta elementos como fueron el desarrollo vigoroso de una institucionalidad en este país, de una institucionalidad pública muy fuerte, la creación de una gran cantidad de instituciones, un cierto reparto de la riqueza, una cierta participación social amplia, con distintos grados de profundidad en distintos sectores sobre la vida política y social costarricense. Y así transcurrió buena parte de la segunda mitad del siglo pasado. Hay que decir que esta salida favorecía también los intereses de una burguesía modernizante que requería modificar parte de la estructura oligárquica que había caracterizado a nuestro país, a nuestra economía, a nuestra sociedad en la primera mitad del siglo pasado. Pero también tuvo que comportar algunos elementos populares para poder amalgamar y lograr apoyos suficientes a esa transformación social que vivió nuestro país. Y ese apoyo fue muy generalizado y eso nos permitió una relativa estabilidad, repito, una participación social importante en procesos electorales, en la construcción de la misma institucionalidad, y más o menos durante 25 años logramos ir desarrollando una sociedad un poco más horizontal. No es cierto que fuéramos igualiticos, eso es absolutamente falso. Es decir, habían extremos de pobreza y de riqueza, pero que estaban más cerca, digamos, de esos extremos de lo que tenemos ahora. Esa sociedad generó también nuevos conflictos, evidentemente. Los conflictos no desaparecieron. La emergencia de un sector o de una fracción del capital y la emergencia del capital especulativo por primera vez en la historia de la humanidad como el capital más importante contribuyó a la generación de nuevas contradicciones, de nuevos conflictos. Y esto no es de unos pocos años. Recuérdense que el primer PAE o el primer programa de ajuste estructural en este país se firmó a inicios de los años 80. O sea, desde ahí ya tenemos prácticamente 4 décadas en donde se ha golpeado esa vigorosa institucionalidad que logramos construir como parte de los acuerdos y de las imposiciones también que resultaron de la guerra civil. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos eso, teníamos una sociedad que había generado un sistema de salud pública fundamentalmente solidario, en donde proporcionalmente aportábamos a ese sistema, y de ese sistema se beneficiaba un importante porcentaje de la población costarricense. Construimos un sistema educativo en donde en los más recónditos lugares de este país contábamos al menos con una escuelita, con diferencias en la calidad de la educación, sin lugar a dudas, pero había un acceso bastante generalizado. Construimos una institución como el ICE, que llegamos a tener más del 90% del territorio nacional con cobertura. Acueductos y alcantarillados y los alcantarillados rurales que permitieron incluso resolver muchos problemas fitosanitarios gracias a la disposición de agua potable en una enorme cantidad de comunidades de nuestro país, independientemente de qué tan alejadas estuviera de los grandes centros poblados. Esa institucionalidad pública
ese funcionamiento de la institucionalidad pública, a diferencia, por ejemplo, del resto del área, en donde durante muchísimos años la única presencia de la institucionalidad pública fue el ejército, en el caso nuestro fueron servicios públicos. Y eso marcó también en la población un fuerte sentimiento de defensa de lo público. Por eso es que ya desde tan temprano como principios de los 80, pero sobre todo en los años 90, que se da una ola de privatización de la sociedad en toda América Latina y el resto del planeta, en nuestro país, de alguna forma, hubo una gran cantidad de resistencias. Y el deseo de muchos, que era privatizarlo todo a golpe de tambor, pues simplemente no se cumplió. No se pudo privatizar todo. Y eso tiene esos dos arraigos fundamentales. Lo vigoroso que fueron las instituciones públicas en nuestro país como un acuerdo post-conflicto, pero también la fuerte conciencia en la sociedad costarricense de la necesidad de lo público para tener una sociedad más amable, más gentil, más decente, más acorde con el ideal martiano, este que refleja la frase con que iniciamos, de con todos y para el bien de todos. Y lo fascinante, de alguna forma, y a los científicos sociales tendremos que darnos a la tarea de explicar en mayor profundidad qué es lo que nos ha quedado de ese legado, a pesar de cuatro décadas casi de ataque, que se ha recrudecido en los últimos años, sin lugar a dudas. La última década y media ha sido, digamos, triste para el sector público de este país, independientemente de quién gobierna. Y eso creo que también es muy importante. Hay una persuasión de una cantidad importante de sectores del capital en este país que coinciden plenamente, aunque se cobijen bajo distintas banderas políticas, en que hay que privatizar. Hoy sería una gran pregunta, ¿qué vamos a privatizar? ¿Vamos a seguir privatizando la salud? Aunque la salud no es el negocio es la enfermedad. Y esto les viene como anillo al dedo a todos los que desean privatizar y lucrar con la salud. Entonces, me parece que hay que ahondar, digamos, en esos elementos históricos que permiten que este país todavía hoy sostenga una institucionalidad que, aún golpeada, es capaz de resistir, es capaz de aportar. Y dentro de esa institucionalidad, sin duda alguna, hay que mencionar a las universidades públicas, que han sido objeto de un ataque brutal, artero, por parte de muchos medios de comunicación y de otras organizaciones de la sociedad costarricense, y que hoy responden adecuadamente, que hoy responden con su razón de ser, que es aportar desde el conocimiento al desarrollo nacional. Me parece que por ahí va una vertiente de respuesta a la pregunta que hacía sobre por qué hemos podido responder de esta manera a la difícil situación que estamos viviendo. Recuerden que ustedes pueden hacernos sus preguntas a través de el correo electrónico info@ondauned.com y también por teléfono mediante el 506-8827-4091 de WhatsApp. 324 instituciones autónomas y estatales nos quedan en Costa Rica aún. Usted está hablando de un tipo de sociedad que construimos y de alguna manera de un tipo de sociedad que comenzamos a destruir con, digamos, reducciones sistemáticas a la inversión, con mala, digamos, administración de algunos recursos. Nosotros, desde el punto de vista de estos actores sociales, donde surge el sector privado y el sector público en pugna, ¿qué podríamos decir sobre el contexto actual? ¿Cómo usted ve estos actores interactuando en este momento y cuál sería la oportunidad para plantear una salida distinta desde las universidades o para reflexionar en valores emergentes? Sí, tal vez tenemos que hacer una consideración sobre esto de lo público y lo privado. En esa sociedad que construimos, en ese acuerdo e imposiciones también de las que resultan
del conflicto de la guerra civil del año 48, hay una serie de elementos que se tienen que hacer concesiones para poder construir un acuerdo fundamental que nos permita vivir en sociedad con alguna decencia. En ese sentido, plantearse una contradicción absoluta entre lo público y lo privado tal vez no sea la mejor manera de ver la cuestión. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué guía hoy fundamentalmente el interés privado? Porque puede haber un interés privado en donde la solidaridad no esté exenta. El problema en lo fundamental, tal y como lo veo yo, es que lo que orienta principalmente el interés privado en este momento tiene que ver con ese hecho que señalaba anteriormente, que es una fracción del capital, y es la fracción más depredadora que puede existir, que es el capital especulativo, el que gobierna la lógica del capital. Esto nunca antes había pasado en la historia de la humanidad, o en la historia del capitalismo, por lo menos. O sea, en los últimos 500 años, por primera vez, el capital especulativo, porque ni siquiera es financiero, es el capital y la lógica que domina la contradicción entre lo público y lo privado. Y nuestro país no escapa a eso, no escapa a eso. Especular es la forma casi que principal de ganancia hoy en día. Eso no tiene ningún sentido incluso dentro del capital, porque la referencia que usted puede tener, por ejemplo, entre el capital que circula y la producción material, hoy ya se disparó en un punto en donde no hay ningún punto de realidad con esa riqueza. Y creo que ahí es donde está el problema. Cuando vemos a una serie de empresarios que todavía están en el mundo de la producción actuando con la lógica del capital especulativo, en realidad están actuando casi que contra sus propios intereses. Hemos llegado a un punto de separación casi de la realidad. Yo diría que hay una suerte de brote psicótico tan peligroso, digamos, como el virus, o quizás más, porque tiene un alcance todavía más profundo. Y ahí es donde esa contradicción entre lo público y lo privado atenta completamente contra, no solo contra la sociedad costarricense que construimos, sino que atenta prácticamente contra la vida. Si la vida no es más que una mercancía más. Y desde ese punto de vista, es muy difícil encontrar salidas incluso para esta situación. Vamos a sobrevivir la situación, de eso no hay la menor duda. ¿Cuáles son los costos? Eso pues cae casi que en el terreno de la especulación. Algunas cosas podemos mencionarlas con cierto viso de credibilidad. La herencia que teníamos acumulada se agrava profundamente con la crisis. Resolverla posteriormente va a ser muy difícil. La impresión que yo tengo es que vamos a salir de crisis, vamos a sobrevivir apenas para enfrentarnos pronto a nuevas crisis que pueden venir desde la salud, pero pueden venir también desde otros lados. O sea, las amenazas son cada vez mayores y la vulnerabilidad en que hemos dejado a nuestra sociedad también es cada vez mayor. Y creo que ahí es donde hay que ubicar el conflicto entre lo público y lo privado como una especificidad, no como una generalización. Igualmente, por ejemplo, ahora creo que habrán explicaciones en el futuro en donde la responsabilidad de todo es esta pandemia. Y así vamos a explicar incluso los males que ya teníamos acumulados en la sociedad. Esa información que brindaste ahora, esos datos sobre acumulación de carencias permanentes. Por ejemplo, si hubiéramos tenido una caja todavía mejor que la que tenemos, es decir, si ese músculo institucional no se hubiera visto golpeado durante casi 4 décadas, ¿cuál hubiese sido nuestra capacidad de reacción? Posiblemente mucho mejor. Creo que en general la sociedad costarricense lo está haciendo muy bien, pero podríamos haberlo hecho mejor si no hubiéramos deteriorado la calidad de nuestros servicios de salud o la calidad de nuestros servicios de educación, o si no hubiéramos atentado
contra el financiamiento universitario, por ejemplo, si no hubiéramos intentado privatizar el Instituto Costarricense de Electricidad, hubiésemos estado en mucho mejores condiciones de responder. Y no solo de responder para bien de la sociedad costarricense, sino de poder manifestar una mayor solidaridad con otros países del entorno. Entonces me parece que hay que recalificar esa contradicción entre lo público y lo privado, ver hasta dónde son elementos que pueden jugar en favor de una apuesta por la vida, y señalar que lo que atenta contra la vida no es tanto el interés privado como tal, sino un interés privado guiado ya por la única y exclusiva motivación de la ganancia. Exactamente, lo que usted está planteando muchas veces se ha puesto como una decisión entre la economía o la vida. ¿Por qué no una economía para la vida? Vamos a hacer una pequeña pausa para regresar y cerrar este espacio tan interesante. Sebas, te doy el pase. Vamos a reconectarnos de nuevo. Gracias, Cata. Y en este momento vamos a... temporalmente esta transmisión, pero ya volvemos porque pues tuvimos tenemos que reiniciar la reunión de Zoom, pero bueno, ya estamos regresando y continuamos hablando porque realmente ha sido este Estado costarricense el que ha sostenido a este país durante esta crisis del COVID-19 y es importantísimo que lo defendamos porque precisamente ha sido esa institucionalidad pública la que ha hecho que podamos mantenernos en esta crisis sin problemas, siendo uno de los países, bueno, siempre habrá problemas, pero mantenernos de manera que el país pueda responder a una crisis como esta sin caer en lo que han caído otros países. Y lo vemos incluso con países vecinos como Panamá y demás, que han tenido serios problemas manejando esta crisis. Y que uno diría tienen más ingresos. Panamá, por ejemplo, tiene el canal de Panamá, que es un asset público que nosotros no tenemos, y aún así la cantidad de casos a los que se ha enfrentado Panamá han sido muchos, y precisamente eso ha hecho que para ellos sea mucho más alto el índice de mortalidad, a pesar de que Panamá fue uno de los países que tuvo casos, al mismo tiempo que Costa Rica, y aún así ellos están teniendo esos serios problemas en términos de salud y la cantidad de muertos que están teniendo en este momento es muy alta. Ya tenemos de vuelta a Catalina Montenegro, estamos esperando nada más a don Carlos para continuar ya con esta transmisión y esta pequeña interrupción de Zoom que tuvimos, pero ya regresamos. Voy a... voy a enseñar por un momento el mapa del coronavirus alrededor del mundo en este momento para que ustedes puedan ver un poco la tendencia mundial que estamos teniendo en este momento y puedan ver cómo otros países vecinos que no tienen ese sistema de salud, robusto que tiene Costa Rica, han tenido, índices mucho más altos de contagio y de muerte, especialmente, que es lo que no queremos en este contexto. No queremos que mueran más personas en este contexto. Ya tenemos a don Carlos, con nosotros, lo estamos enlazando a la reunión. Ya tenemos la imagen de don Carlos de regreso, así que te doy el pase, Cata, para que continúen con la entrevista. Bien, disculpen por la interrupción, pero seguimos. Don Carlos, usted planteaba este reto de aprovechar este contexto como una oportunidad para repensarnos, para repensar el modelo de desarrollo o las propuestas de modelos
que podrían llevarnos a tener más fortalezas para enfrentar una realidad que va a ser compleja definitivamente después de esta pandemia, ¿verdad? Podríamos tal vez cerrar planteando algunos mínimos no negociables que deberíamos colocar en la agenda de discusión. Hablamos de valores emergentes, solidaridad, institucionalidad, con fondos, con capacidad de respuesta, credibilidad, transparencia y una serie de aspectos, pero sí me gustaría que usted nos compartiera su punto de vista. Sí, gracias. Bueno, yo tengo que confesar que no soy particularmente optimista en nuestro país para una salida que recomponga una serie de elementos que ya teníamos y que los hemos perdido, y menos aún para generar nuevos elementos que permitan una vida más amable, más gentil, más decente, más digna, más solidaria. No obstante, la historia suele darnos sorpresas y espero equivocarme completamente en mi visión, mi perspectiva, que no es muy halagüeña, y no es muy halagüeña porque no veo. Este no es un problema técnico de salud, esto es un problema fundamentalmente de carácter político e ideológico, en términos de qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de sociedad soñamos, qué mundo tenemos en perspectiva para construir. Y hay que decir que hay tal vez mucha materia prima, pero poca capacidad para, a partir de esa materia prima, imaginarnos un mejor mundo. No quiere decir que no sea posible, evidentemente es posible un mundo mejor. Podemos recuperar una serie de elementos de nuestro pasado que no es un pasado demasiado lejano, es un pasado relativamente reciente. Veo manifestaciones, por ejemplo, en muchos programas en donde gente con un poco más de memoria, que es un problema en este país, la memoria histórica es muy débil, la nuestra, y no nos acordamos de muchas cosas, incluso que vivimos nosotros mismos. Hay elementos, hay ciertas bases, hay ciertas plataformas. Me parece que una de las cosas que vamos a recuperar posiblemente con alguna rapidez es fortalecer de nuevo esa conciencia de lo público. Y ya yo lo veo en muchas manifestaciones, porque la gente se da cuenta que la institucionalidad, el legado, lo que nos queda, ha respondido bien. Y es imprescindible para construir una mejor sociedad, una sociedad más amable, más solidaria. Entonces, me parece que por ahí hay un elemento positivo, importante, una lección que posiblemente aprenderemos, y digo aprenderemos porque no sé si ya la hemos aprendido y no soy tan optimista. Entonces, recuperar la conciencia de lo público, la necesidad de fortalecer una serie de funciones, instituciones, entender el Estado no como algo que no debe participar de la vida y la economía y la cultura de la gente, sino que debe estar presente ahí permanentemente. Y eso solo se logra con una fuerte institucionalidad pública. Creo que va a retroceder ese discurso neoliberal de privaticémoslo todo, porque solo el mercado puede asignar buenos recursos, o asignar bien los recursos, perdón. Bueno, habría que preguntarse qué está haciendo el mercado. Ya lo vemos en algunas sociedades con economías completamente extrovertidas, con privatizaciones a gran nivel, cómo está respondiendo el mercado en la asignación de recursos. Hay una rapiña incluso por las mascarillas hoy día. O sea, el sentido de solidaridad se pierde también ahí. No es esa la sociedad que debemos construir. Entonces, creo que ese es un elemento, digamos, muy importante, una reserva que le queda todavía a la sociedad costarricense. Lamentablemente no veo expresiones políticas sólidas que puedan recoger esa bandera. Y ahí es donde veo una limitación importante. Pero bueno, solo espero que la historia y la sociedad costarricense me siga sorprendiendo y ojalá me equivoque y vayamos a algo mejor.
Justamente hablábamos de lo que significa poder nosotros generar nuestro propio alcohol para grado hospitalario, que sea justamente el Estado quien se encargue de proveer a los hospitales y a las instituciones de este alcohol o al mercado en general, y qué sería de nosotros si tuviéramos que importarlo o comprarlo fuera del país. Ese es un ejemplo de cómo la institucionalidad también ha contribuido el sector público a enfrentar esta crisis de manera diferenciada. Estamos ya ensayando antídotos, vacunas, mascarillas, protecciones especializadas hechas en las diferentes universidades públicas, y justamente mañana vamos a estar entrevistando a Andrés Segura. Él es un investigador que va a compartir también todos los aportes que desde la investigación hace la Universidad Estatal a Distancia al país y a este desarrollo basado en tecnología, conocimiento y democratización también de la tecnología. Don Carlos, muchas gracias por acompañarnos y esperamos tenerlo muchas veces más con nosotros. Ha sido realmente un gusto, y gracias también por sugerir la lectura y la reflexión sobre la propuesta de José Martí, con todos y para el bien de todos. Muy buenos días. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a vos que estuviste en sintonía de este programa de Onda UNED, y tal como lo adelantaba Catalina, mañana tendremos entrevista, nada más que lo más probable, ya lo estaremos anunciando, pero lo más probable es que estaremos transmitiendo desde las 10 de la mañana y no desde las 11, pero te vamos a acompañar igualmente mañana, que es, hasta ahora los miércoles no habíamos estado al aire, pero mañana te vamos a acompañar a las 10 de la mañana, y agradecerte de verdad por tu presencia. Ahí nos mandaba don Vicente saludos desde República Dominicana, devolvemos esos saludos ya que esta conversación ya trasciende fronteras. Y esta es Onda UNED, que se despide por hoy, pero regresamos con más contenido mañana. Recuerden sintonizarnos también hoy a las 9 de la noche a través de Costa Rica Radio 101.5 FM y el canal 13.3 de Televisión Digital Terrestre, el mismo que se ha estado utilizando también para las sesiones de la Asamblea Legislativa por televisión abierta. Así que en ese mismo canal vamos a estar en todo el país, y también en varias de las cableras, en el canal que utilizan por Asamblea TV, ahí también va a estar el audio del programa de Onda UNED a las 9 de la noche. Así que este es Onda UNED, y les seguimos acompañando en estos tiempos de coronavirus, en estos tiempos en que todo cambia y en estos tiempos en que debemos reinventarnos y repensar el mundo que soñamos. Muchas gracias. Para vos, que sabes que las distancias no valen. Esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por OndaUNED.com. Onda UNED, acortando distancias.